la capacidad de soportar el estrés a mí me había bajado al mínimo. O sea, que es una cosa clave en la vida del entrenador, sobre todo cuando estás en equipos grandes, ¿no? Es decir, que hay mucha responsabilidad, que hay mucha presión, que está todo el mundo encima tuyo. Eso es clave. O sea, manejo el estrés y punto, y a mí no me entra nadie. Y a partir de ahí empezás a realizar tu trabajo. Yo esa capacidad la había perdido. Los últimos años, la verdad que los que la padecieron fueron mis compañeros de trabajo, porque cualquier cosa me molestaba, me explotaba por cualquier cosa, y lógicamente los que están más cerca de vos son los que lo sienten. Y tomé la decisión y, sin drama. No extraño, no sufro, no. Estoy haciendo lo que me gusta, como vos decís, sin estrés. Yo creo que hay que jugarla paso a paso. Lo que pasa es que si vos decís, antes de empezar el campeonato, armamos un equipo para ganar el campeonato, los demás, todos te apuntan a la cabeza. A este el que bajaba. San Lorenzo de Almagro, en una oportunidad, cuando comenzó Tinelli, armaron un equipo para ganar la Copa Libertadores de América. Me acuerdo que Tinelli viajaba con la delegación y todo. Dicho sea de paso, sabe mucho de televisión, no sabe nada de fútbol. Pero, y mucho menos cuando arrancó. Entonces él iba en la delegación y todo, me acuerdo, quedó eliminado en la fase de grupos. Y después vino un viejo zorro a dirigirlo a San Lorenzo, Pizzi, que no dice nada, vamos a ver si clasificamos. Y es verdad, vos estás en la fase de grupos, si querés seguir, tenés que clasificar. Y después vemos cómo seguimos. Entonces, es un campeonato, sobre todo estratégicamente, no abrirle el apetito a nadie. Vos, cuanto más disimuladamente vas escalando, después llega una hora que, bueno, ahora sí, es a matar o morir. Esta jungla está provocada por muchas cosas, pero fundamentalmente por las redes sociales. Porque antes, yo me acuerdo con mi maestro, Mario Patrón, que un partido que nos fue muy mal en Florida, dirigíamos la selección de Florida, y nos querían comer la hinchada. Y me dice Mario, cuando terminó el partido, vamos a agacharnos hasta que pasen las balas por arriba y después salimos. Y nos fuimos al vestuario y nos quedábamos de largo y salimos. Eso era lo que pasaba antes. Insultaban de la tribuna. No, ahora, la gente, no solamente el que va al estadio, no, el que está en la casa, esto. Te agarran en un teléfono, en una computadora, mirando la televisión, y cualquiera te dice el disparate que se le antoja. Y eso es una bola de nieve, que influye muchísimo en muchas cosas. Y en las decisiones de los dirigentes. Porque hay dirigentes que le mandan cuatro Twitter y van corriendo a echar al entrenador. Lo que sobra es plata en el fútbol. Lo que sobra dinero en el fútbol. Ahora, hay que saber cómo ir a buscarlo. O sea que nosotros acá en Uruguay, en muchos aspectos, estamos negados. Estamos negados, porque tenemos un producto que hay que vender. Que todos juegan a menos. Jugamos a menos. Bueno, yo me incluyo, jugamos a menos. En vez de fortalecer el negocio, no estamos todos divididos. Los técnicos por allá, los jugadores, nadie los escucha. Los derechos de imagen nadie se los reconoce, entonces no hablamos, o sea, desmejoramos el producto todos los días un poquito. Si un colega, un amigo, que la vez pasada me dijo, no, yo a estos pibes yo no puedo con ellos, no me gustan, no los... Entonces dejá de trabajar, porque los jugadores de fútbol hoy son como son. Hace 30 años éramos de otra forma y hace 50 años, hace 50 años éramos de otra forma. Si vos sos entrenador y querés manejar un plantel de un equipo de fútbol, tenés que adaptarte a los requerimientos actuales. Hoy el entrenador es una figura diferente para el jugador.
Porque está el entrenador y está el representante. El que más escuchan es al representante. ¿Entendés? Entonces, suerte. Te toca un buen representante, bárbaro. Te toca uno que lo único que quiere es ver cómo te va a chorear la plata, hablando en criollo para que se entienda. Hasta luego. Conozco muchas historias, desgraciadamente, de jugadores así. Y después que es todo tan apetecible, que las familias están mucho más pendientes. ¿Viste? Hay padres que a los 10 años están vislumbrando la salvación de la familia con el chico que juega en el baby fútbol. Entonces, se ha dividido mucho la cosa. Nosotros, en la época que jugábamos nosotros, no te digo que sea mejor o peor. Yo me quedo con aquella. Más sano, menos influencia externa, se jugaba y de otra forma, era todo más sano. Nosotros tenemos la suerte de conocerlo personalmente, haber compartido en Conmebol actividades con Tité. Tité es un grande en cuanto a conocimiento, en cuanto a cómo funcionan las cosas dentro de su organización y también en la parte humana. O sea, Tité es un caballero. Sí, es un buen entrenador, pero lo que pasa es que Klopp se vende muy bien, porque el éxito del Liverpool no es de Klopp. El éxito del Liverpool es de los que armaron el plantel del Liverpool antes que llegara Klopp. Porque cuando Klopp dirigía al Dortmund, le ofrecieron a Sadio Mané, que jugaba en el Salzburgo de Austria, se lo ofrecieron y él dijo, no, ese es un negro rapero, no lo quiero. Y después va al Liverpool y Sadio Mané es un monstruo, como futbolista, como persona, como ser humano, como todo, le ganó en los campeonatos. Entonces, ¿entendés lo que te digo? Te pongo un ejemplo nada más. Sí, sí. Te puedo decir varios. Entonces Klopp es un buen entrenador, es un actor, se vende muy bien. ¿Viste? Ese sí que entendió cómo él tiene la llave del negocio del fútbol. Klopp es actor. Vas a contar que el que está llorando ahí es el nieto, ¿no? Porque sí, bueno, estoy en mi nuevo rol de abuelo, los padres salieron. ¿Cómo se llama el nieto que tiene 2 meses? Bautista. Bueno, Bautista de punta, ¿con quién, Gerardo? ¿El 2030? Bautista Cavani y Bautista Peluso, me dijo. Los dos puntas para el Mundial del 2030, me dijo. Papá, ya los tenemos.